Muy bien, me siento parte de la casa. ¿Cuántos me aceptan por ser parte de la casa? Muy bien. Así que yo tenía pensado dos mensajes. Uno, que si decían que no era parte de la casa, lo hacía y quedaba súper bien con todos. Pero como soy parte de la casa, voy a hablar como alguien de parte de la casa. Ya no gusta tanto. ¿Sabes? No sé tú, pero en las familias, cuando no gusta algo, se dice. ¿Sabes? O no es que no gusta algo, pero somos más honestos. Y es porque hay confianza, ¿sabes? Y hace un par de semanas atrás Miriam me dijo, me toca predicar, así que predicas tú, ¿vale? Entonces dije, vale, ningún problema. Y entonces yo, Dios me dijo, va, predica esto. Es un mensaje que hice para principio de año. Y dije, va, ¿estás seguro? Yo creo que está bien para mi iglesia, pero no sé si en Balaguer, todavía no estoy casado, puede que me echen, puede que no me acepten. Pero bueno, así que vosotros lo habéis pedido, ¿vale? Así que si alguien se ofende, hablen con Joel y Rosa lo arregla. Yo me voy el martes a Alicante y el pastor Manolo no está. Ay, gracias. Ah, muy bien. Ah, ¿cuántos a principio de año hacen lista de intenciones, de deseo? Amén. Bien, ahora, ¿cuántos la cumplen? Es la bola del desierto. ¿Sabes? Yo me di cuenta, intento pensar mucho las cosas, a veces pienso de más, y ¿sabes? Me di cuenta que a veces las intenciones son muy bonitas, pero pues, seamos honestos, no vale para nada. Y entonces, siempre lo que hacemos es, cuando vamos a empezar una temporada nueva, cuando vamos a elegir caminos nuevos, planteamos cuáles son nuestras intenciones. Entonces, yo lo que empecé a hacer es, en vez de ver las intenciones para 2019, miro qué caminos y decisiones tomé en 2018. Y entonces, en vez de hacer un listado de aquí a futuro, analizo lo que fue el año pasado y doy gracias a Dios por los caminos que supe elegir y los caminos que me confundí. Porque realmente, si somos honestos, no tenemos que las intenciones no valen para nada. O sea, yo podría venir aquí y esto podría haberle dicho todo eso bonito a Miriam y luego ir por ahí y pasar de ella. O sea, podría pasar semanas sin escribirle y tratarla como una más. Pero no valen para nada las palabras si las decisiones no son correctas. Y ahora vais hilando porque empecé así, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que yo me doy cuenta es que no podemos vivir como cristianos, y hasta esto es más aplicable hasta como humanos con intenciones. Si es la primera vez que vienes a la iglesia, yo creo que esto te va a valer, son 20, 30 minutos, que las intenciones no valen muchas veces para nada. Yo llegué a la conclusión es que al fin y al cabo, solo pensamos que la intención determina el destino. La intención determina el destino, pero yo me di cuenta que no. Que la dirección determina el destino. Así que me gustaría que oremos por este momento que vamos a tener y este mensaje que Dios trajo en esta tarde para nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta magnífica tarde en tu amada Cataluña. Padre, te pedimos que quites todo de mí y pongas todo de ti. Padre, que esta palabra caiga en nuestros corazones como una semilla y que tu Espíritu Santo en esta noche la riegue para que dé fruto a nuestras vidas y fruto a nuestro entorno. Padre, quita todo de nosotros y sé el centro en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace más o menos un año con mi hermano y mi cuñada emprendimos una pequeña startup, una empresa, y poco a poco el año fue bueno. Y entonces hasta ahora estábamos tapados de trabajo. Y entonces dijimos y planteamos, vale, para crecer deberíamos contratar a alguien más. Entonces, vale, yo me encargo de eso. Entonces yo empecé, puse un par de publicaciones de que teníamos un puesto de trabajo abierto. Menudo lío hacer eso. Entonces me llegaron un montón de currículums y necesitamos un perfil específico. Entonces yo empecé a mirar horas currículum y encontré una señora, porque yo vi la foto y dije, y miré, era ingeniera en telecomunicaciones, ingeniera informática y matemática. ¿Cuándo empezó a estudiar? Con 13 años, digo. Pero que cada carrera tiene 4 años si tienes suerte, ¿sabes? Y yo dije, esta es la persona que yo quiero. Habías trabajado en Inglaterra y ahora estaba trabajando de profesora en Madrid. Entonces dije, tengo que escribirle a esta persona. Entonces yo le puse, estimada doña, pip,
¿Sabes? Porque si está grabado y luego ve Spotify, se me cae el pelo. Mi nombre es Aaron de Bernardis, VP de Naxolid. Yo tenía que vender humo, ¿sabes? Y entonces, VP del Business Development de Nax Solutions. Y entonces le dije, tenemos este proyecto y tenemos una plaza abierta, hemos encontrado tu currículum y nos ha sido muy interesante. Te propongo que tengamos una videoconferencia para contactarnos, conocernos y ver qué sinergias hay para el futuro. Y entonces la mujer me contesta y me dice, ah, es una honra para mí, tal, la, 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 la. Y quedamos para una videoconferencia. La realidad es que es mi primera entrevista. Y no sé tus primeras cosas, pero yo estaba súper nervioso. Yo hablo mucho y se me nota y puedo hablar con muchas personas. Pero es algo que salía fuera de mi zona de confort, hacer una entrevista. Yo iba a ser el entrevistador. Entonces pongo el Skype y abro y de repente me digo, ostras, que voy a hacer una entrevista, no sé qué decir, no sé qué preguntar. ¿Sabes? Yo estaba pensando, seguramente yo estoy más nervioso que la persona que está enfrente. ¿Sabes? Entonces yo tenía el currículum, veo la foto, tal. Entonces se abre el Skype, aparece ella y le digo, wow, eres más joven de lo que parecías. Y yo digo, no, no, Aarón, no, no, eso no es correcto. Mi hermano estaba en el escritorio mirándome como diciendo, ¿qué haces? Es sexista, machista, ya te podría haber denunciado acoso laboral. Y yo dije, Aarón, solución, solución. ¿Sabes? Tenía todos los monitos ahí trabajando. Di algo rápido, di algo rápido. Alguien lo estaba escribiendo, lo envían. Y digo, no, no, simplemente era un piropo. Y yo, no, ¿sabes? No. Y Beatriz, que es mi cuñada, socia de la empresa, dice, cierra, apaga, ya está. O sea, despídela, ¿sabes? Y yo, no, quería decir, yo quería decir un cumplido. Y entonces me empecé a liar, no, es que la foto y tú. Y dije, así que eres ingeniera, ¿no? Y la verdad, lo hice fatal. Y encima, a punto de terminar, yo dije, bueno, más o menos levanté la conversación. Y bueno, y antes de terminar digo, bueno, esta tía es buena, tenemos que conquistar, ¿sabes? Y digo, bueno, tranquila, no serías la única mujer. Y la chica me mira como diciendo, ¿qué? Basta, ¿sabes? Y mi hermano me dice, ya está, ya está. Venga, hasta luego, dice mi hermano. Y cortó la idea. Y, ¿sabes? Yo tenía una buena intención de causar, pero a pesar de que tú tengas una buena intención, no te das cuenta en qué camino vas. Y la realidad es que no importa la intención, sino que importa en qué camino correcto estás para llegar al destino que quieras. Y sabes, la intención nunca te lleva al destino. Y la dirección anula la intención. La dirección anula la intención. Yo puedo tener la mejor intención, supongamos que yo estoy aquí en Balaguer y digo, bueno, me voy a ir a pasar unas vacaciones a la playa. Entonces yo cojo mi maleta, pongo mi bañador, pongo mi camiseta, pongo mi tutú de verano, pongo mis manguitos, pongo mis tablas, cojo la maleta, la subo al coche, salgo a la carretera y veo Madrid o Alicante. Entonces yo voy pensando, Dios, he trabajado todo el año, ha sido un año magnífico, vamos a pasar unas bonitas vacaciones en la playa, dirección Alicante, Madrid. Bueno, Señor, tú me vas a ayudar y la dirección es Madrid. Y ¿sabes qué? Yo puedo tener la magnífica intención y haber sido un magnífico cristiano, pero la dirección anula la intención. ¿Sabes? Y esto, no sé si te ha pasado, ir conduciendo por memoria. ¿Sabes qué dices? Voy a un sitio. Y luego cuando te das cuenta, terminas yendo a otro sitio, porque estabas pensando en otro sitio. Yo voy a la iglesia. A mí me pasa, yo voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Y cuando voy, ostras, estoy en la oficina de mi trabajo, ¿sabes? Y es horrible, porque somos conscientes que la intención y la dirección no valen cuando conducimos o cuando andamos. Pero cuando llevamos esto al amor, a las finanzas, a las cosas morales y a las cosas del día a día, lo desenlazamos. Yo no sé si será algo cultural que decimos, no importa cómo estés ni lo que estés, pero si tú tienes una buena intención, si tú sueñas y con mucha intensidad llegarás al destino que quieres. Mentira, pringao. Es verdad. Y ¿sabes qué? Nuestros actos, todo lo que hacemos son decisiones de direcciones y camino.
Porque yo puedo pensar, quiero ir al baño, 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 wow, me estoy haciendo pis, quiero ir al baño, pero aquí estoy. Y no sé por qué, pero en nuestra vida cotidiana todos tenemos magníficas intenciones. Ojalá todo se nos valorara y llegáramos a los destinos por intenciones. Pero la realidad es que no es así. Es que la dirección anula la intención. Yo creo que nadie quiere llegar a los 50, 40, 60 años y decir, ¿sabes? Ya ha llegado. Pero nadie quiere llegar a esa edad y haber dicho, tendría que haber tomado ese camino a los 20. ¿Sabes? Cuando tenía 30, ¿por qué no hice eso? ¿O por qué cuando tenía 18? ¿Por qué fui? Yo no quería, pero ¿por qué fui? Cuando te pierdes conduciendo, pierdes un par de minutos. Pero cuando te pierdes en la vida, pierdes años. Yo puedo ser vulnerable. Yo tengo un gran miedo en la vida, que es que se me pase la vida. ¿Sabes? Decir que no he hecho lo que tenía que hacer en el momento que estaba. Y no darme cuenta de que, ay, ¿por qué no cogí ese camino? ¿Por qué no fui para ahí? Porque luego llegan esas situaciones, roturas financieras, roturas matrimoniales, roturas con los hijos, adicciones a las drogas. Y preguntamos, ¿por qué, Dios? Y alguien al lado te dice, ¿por qué es el camino que elegiste? Empezaste con tus colegas simplemente a fumar esos porros, que no iba a pasar nada. Pero no era simplemente el porro en el momento, no pasaba nada, pero era el camino al destino el que ibas a llegar al problema. ¿Por qué he roto mi matrimonio? Si es que todo empezó cuando elegiste el camino de descontestar hola cuando esa vecina te abrió por WhatsApp. Y en ese momento la realidad es que no estabas haciendo nada malo, pero estabas en un camino que diste un paso más, un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Y seguramente alguien te dijo, hey, ¿estás seguro? No crees que deberías, yo creo, no ha pasado nada. Está todo controlado. Y ahí es cuando llegamos al destino. Y hemos perdido años, hemos perdido relaciones, hemos perdido finanzas y sobre todo hemos perdido felicidad. Algo que estoy centrado últimamente es que los cristianos nos centramos en ser seres espirituales cuando Dios nos creó como seres humanos. Y tenemos que disfrutar la felicidad como humanos que Dios nos creó. Y entonces quiero ser más claro, así que tengo un par de ejemplos. Quiero terminar con una gran chica cristiana, formar una familia y saber que tendré una familia fijada en los principios que amo. Por eso saldré a cenar con la primera que se me cruce. Quiero una familia muy unida, que hace todo junto y que mis hijos crean en mí, pasar en el parque, que crezcan conmigo. Por eso voy a trabajar todo el tiempo y voy a ser adicto al trabajo. No quiero que me echen del trabajo y quiero que me suban el sueldo. Por eso seguiré haciendo lo mínimo que me piden. Quiero que mis hijos me respeten. Quiero ser la columna vertebral, que puedan llorar en mis hombros. Por eso cometeré adulterio. Quiero envejecer y cuidar de mis nietos, así que no cuidaré mi salud. No quiero ser como ellas, pero esta tarde quedaré con ellas. Quiero que mis padres me oigan y me respeten. Por eso les mentiré cada vez que salga de casa. Quiero que mi pareja se sienta amada y estar toda la vida unida. Por eso seguiré escribiendo mensajes a esa persona que me ha abierto por WhatsApp. Quiero que mis amigos sepan que creo en Dios y que esto es lo que amo. Por eso nunca diré que soy cristiano. Quiero ser un líder y crecer en la iglesia y tener una vida bendecida. Pero este domingo tengo planes con mis amigos. Quiero adelgazar, otra hamburguesa por favor. Quiero conocer más a Dios y saber más de la Biblia, poder replicar cuando me dicen algo. Así que me levantaré todas las mañanas temprano y abriré Instagram.
Quiero tener una magnífica relación con mi esposo, ser su mejor amiga. Así que siempre daré prioridad a mis hijos. Quiero que el día que me case sentirme feliz en el altar y tener una magnífica vida sexual. Así que voy a practicar con todas mis novias. Quiero tener una buena relación con mis padres, saber que el día que no estén y que me falten, los haya podido disfrutar, abrazar y amado. Por eso, dedicaré solo tiempo a mis amigos. Y el último, quiero seguridad financiera. Cuando haya un problema, saber que lo pueda afrontar. Así que seguiré viviendo una vida que no puedo sostener y utilizando las tarjetas de crédito que no puedo pagar. La dirección. La dirección donde vas. ¿Es donde quieres estar? Esto, seguramente, esto no va a poner en juego tu salvación, pero sí va a poner en juego la única vida que vas a vivir. Entonces, yo creo que la gracia de Dios está sobre todas las cosas. Me encantaba la canción que cantábamos hoy, hasta me quebranté. Porque sobre el pecado, entonces, su gracia triunfa sobre el juicio. Pero ¿sabes qué? ¿Qué vida quieres vivir? La dirección anula la intención. La dirección marca el destino. ¿Sabes? Yo pensaba, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos intenciones y luego seguimos otro camino? Porque la respuesta para mí está en que en ese camino incorrecto hay algo o alguien que sentimentalmente nos atrae en ese camino. Ponle símbolo euro o ponle trabajo. Tienes que tener cuidado, si amas lo que haces, tienes que tener cuidado que no te lleve a un destino que lo único que haya sea trabajo. Que si hay algo ahí, una relación sentimental que te ata y dices, si es que lo amo. La pregunta no es si lo amas ahora, es si amas esa relación en el destino que te lleva. Entonces, me encanta en Proverbios el gran sabio de toda la tierra que fue, existió y será. Dice que él estaba en una ventana mirando cómo pasaban gentes. Y de repente dice que vio un pequeño joven que con una sonrisa similar él caminaba, contento, atrevido. Yo diría que una sonrisa pícara. Y entonces Salomón lo llama y le dice, hey, ven, quiero preguntar, ¿por qué esa sonrisa? La historia relata hasta de una forma erótica que él dice que iba caminando y una mujer le salió al encuentro. Hoy podríamos decir que era una prostituta. Pero él, simple y joven, no se dio cuenta. Dice que esta mujer le dijo, pasa, mi marido está de viaje por largo tiempo. Mi cama está tendida y esperando por ti. Hasta eróticamente le dice, yo estoy deseosa por ti. Y él le cuenta eso a Salomón. Y Salomón es una persona que ha tenido todo y sabia. Y me encantan sus libros, dice, porque al fin y al cabo su expresión es que intentar atrapar la felicidad es como intentar atrapar el viento. Es decir, intentar tener economías, más economías, como intentar atrapar el viento. Intentar tener más amores como intentar. Y lo único que nos llena es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces Salomón lo que le dice, ten cuidado, no dejes robar tu corazón, porque como cordero al matadero estás siendo. El camino que hoy te satisface. Él le está diciendo, mira, levanta un poco más la cabeza y mira al final del camino, si es ahí donde quieres estar. Entonces, nos fijamos tanto en el momento de la ruta que nos olvidamos hacia dónde vamos. Podamos ser más vivos y analizar un poco algo práctico. Es mira hacia dónde te lleva a seguir chateando con esa persona, hacia dónde te lleva a seguir engañando a tus clientes, hacia dónde te lleva a no buscar de Dios, hacia dónde te lleva a engañar a tu jefe, hacia dónde te lleva a hablar mal de las personas. Solo te vas a quedar solo. ¿Sabes? No hay, en mi caso, no hay nada más estúpido que intentar cambiar el camino. Tú puedes cambiar de camino, que es diferente. No, yo esto lo voy a cambiar. No, ¿sabes? Son leyes. Dios, como gran ingeniero, creó un sistema retroalimentado. ¿Qué significa eso? Que funciona solo.
Nosotros pensamos que como cristianos Dios está arriba viendo, ay mira, se ha movido para allá, entonces tengo que hacer esto. Ay mira, se ha movido para allá, entonces el camino lo tengo. No, Dios creó un cuerpo que cuando comes lo filtramos, nos quedamos con la comida, lo que sobra lo tiramos. Dios creó dos cuerpos que cuando tienen relaciones tienen hijos solo, todo funciona solo. Dios creó que cuando yo te peleo, tú te enfadas, es solo. Son leyes, como decía el pastor de la mañana, la ley de la gravedad. Si tú te tiras de un quinto piso, te vas a reventar. Y nosotros pensamos, no, Dios me cuida y no. Son leyes de un sistema perfecto, retroalimentado, en donde Dios dejó claras las cosas y las reglas del juego. Y si tú piensas que no es así, yo te recomiendo que leas un poco más la Biblia. ¿Sabes? A todo esto yo dije, wow, yo necesito encontrar algo para estas reglas del juego. Y a principios de año dije, encontré todo esto y Dios me hablaba todo esto. Y yo dije, toda decisión, todo camino que yo, toda dirección que yo vaya a emprender, voy a leer este proverbio. Es en Proverbio 22:3 y es algo súper sabio. Y dice, si quieren se los cuento, luego lo leen en casa. El prudente ve el peligro y lo evita. Pero el simple sigue adelante y sufre por ello. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Pero el simple, ¿sabes qué? Hay una traducción, dice, pero el tonto sigue adelante y sufre por ello. ¿Sabes qué? Yo decía, Dios, me estás llamando tonto y lo sabes, ¿sabes? El prudente. ¿Sabes? De ahora más que nunca, cada cosa que voy a hacer, ahora estamos planeando la boda y ¿sabes? Yo me paro y pienso cada cosa. ¿Sabes qué? El prudente es tonto en el momento, pero lo que está viendo es el mañana. Y el simple disfruta el momento pensando que no hay un mañana. ¿Cuántos hemos sido jóvenes en el instituto y se nos han reído de nosotros? ¿Cuántos hemos sido jóvenes por esos listillos que se nos reían de nosotros? Y hoy que podemos pasar página atrás decimos, no éramos tan tontos, ¿sabes? Y cuántas veces yo he sido tonto al decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y tenía el muro delante, ¿sabes? Y la Biblia dice, pero el simple sigue adelante y encima sufre por ello. No es Dios, no es el diablo, no es el enemigo, no es el espíritu, ponle el nombre que quieras, eres tú. La dirección determina el destino. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Vale. ¿Me quedan 2 minutos? Vale. Voy al final. 5 minutos, ¿me dais? Vale. Voy a intentar. Vale, me salto esto. Vale. Yo he tenido la oportunidad de estar con mi padre es pastor, y he tenido oportunidad que gente ha dado la confianza de contar sus cosas delante mío. De cierta manera me he sentido honrado porque respetaban que yo iba a guardar ese secreto. Entonces yo, mi padre lo admiro, es un héroe para mí. Pero había situaciones que yo lo miraba a papá, cuando alguien le estaba contando algo y mi padre miraba al suelo, miraba para el hielo, y yo decía, papá, pon un poco más de interés, te está contando algo súper turbio, súper chungo, ¿sabes? Pero es que ahora analizando, he estado en varias situaciones y mi padre siempre termina con lo mismo. Pero escúchame, tú cuando pasó esto y cuando hacías esto, no sabías que y nadie te dijo en ese momento que seguramente, pero no te dabas cuenta que si seguías así vas a terminar. Es que todo, si has dado el consejo a algún amigo, te has dado cuenta cuando lo estaba contando y dices, pero no te diste cuenta que si seguías bebiendo después del bar todos los días ibas a tener problemas seguramente de alcohol, no te diste cuenta que ibas a poder perder tu familia, si no te diste cuenta. Yo que estoy con los jóvenes, ¿sabes? Me viene la gente y me dice, Aarón, ta, 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 y la verdad que tu prédica, sí, ha sido brutal, tengo que cambiar este área y tengo que hacer esto. Y le dices, bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, tú no estás en mis zapatos, ¿sabes? No puedo, es complicado. Eso es lo que me viene ahora a mí, simple, cobarde, falto de valor. El otro día alguien escribió en un grupo de WhatsApp, Dios no cuida de mí
porque si no, yo no me podría hacer, no me hubiera hecho esto daño. Me senté con él después de la reunión, después de haber predicado este mensaje, y me contó una historia y dije, ¿pero no te diste cuenta que yéndote de fiesta con esta gente, encerrándote en la casa de esta gente, no te iba a pasar esto? Y no, sí, pero... Y terminamos la conversación y él coge, después de haberse tomado una pinta de cerveza, se pide otra. Entonces yo dije, pero si me acabas de contar que el problema todo viene porque te emborrachaste. O sea, es simple. Simple. ¿Sabes? Voy a ir terminando con esto. Yo quiero hablar dos cosas súper importantes que creo que en la vida como humano, porque no hablamos de salvación, sino la experiencia como humano. Él dice, Jesús dijo, vino para dar vida y vida en abundancia. No solo para venir y que vayamos al cielo, sino vida y vida en abundancia, que explotemos nuestra vida. Hay dos cosas muy importantes, finanzas y amor. Creo que es gran parte de nuestras vidas. Y quiero dejarte solo rápido unos tips. Las relaciones no se evalúan por lo que son, sino hacia dónde van. Puedo darte un consejo, si tienes una relación y hoy va un pelín peor que ayer, y mañana va un pelín peor que ayer, y mañana puede que no esté nada mal, pero te estás dando cuenta que el camino va hacia un sitio malo. No pidas consejo cuando hayas llegado al destino, pide consejo cuando estés en el camino del mal destino. ¿Sabes? Otro, no analices tu relación por la persona que amas ahora, analiza tu relación por si la amarás en el futuro. Si es ahí donde fuiste creado para estar, y si esa persona te lleva al ministerio, si esa persona te lleva al sitio donde quieres estar, y si esa persona es donde te lleva al sitio que te quieres realizar. Sigo, finanzas, me salto otros puntos. Finanzas, solo puedo dejar una oración para esta iglesia, y no es que den más y que tengan más, es lo siguiente, que aprendan, el que pide es el clavo del que presta. El que pide es el clavo de quien presta. Dios te dio una capacidad para que tengas un estándar de vida. No vivas y no te endeudes sobre lo que no te puedes permitir. Porque ¿sabes dónde te lleva eso? Hoy puedes tener un par de cuentas que no puedes pagar. Pero ¿sabes dónde te lleva eso? A no dormir cada noche. Entonces tienes que salir de este lugar y puede que tengas que cortar alguna tarjeta de crédito. Tienes que salir de este lugar y vender algo que te sobra. Tienes que salir de este lugar sabiendo que no puedes mantener ese stand de vida. Porque tú no quieres terminar un sitio donde rompas tu pareja por no poder pagar unas deudas. Tú no quieres llegar y acostarte todas las noches sabiendo que debes mucho dinero. Y con esto ya termino. Os doy cuatro consejos. Cuatro. Uno, con todo lo que hemos hablado es acción. Tienes que hacer algo. Tienes que salir de esta puerta y hacer esa llamada. Tienes que salir de esta puerta y terminar esa relación. Tienes que salir de esa puerta y mañana en el trabajo ir y decirle a tu jefe lo que has robado y se lo tienes que devolver. Tienes que salir de esta puerta y cortar esa tarjeta de crédito. El segundo es sacrifica. Tienes que sacrificar algo. No va a ser fácil y puede que si habláramos dentro de una semana me dirás, Aarón, fue impactante, llegué a mi casa después con el coche. Pero sabes, yo no podía coger el teléfono y decirle, mira que he escuchado un sermón y ha tocado mi corazón. Así que se acabó. Es muy difícil, Aarón. Tienes que sacrificar algo. ¿Sabes? Yo prefiero sacrificar y que me duela algo ahora que dentro de 50 años decir por qué lo hice. Vergüenza. El tercero, la gente se reirá de ti. El prudente siempre parece tonto. ¿Por qué? ¿Por qué inviertes en ese plan de pensiones ahora? ¿Por qué estás gastando ese dinero en esa inversión que te va a dar dinero? ¿Por qué ahora? El prudente ve el peligro y lo evita. Que se rían, porque algún día dirás, menos mal que lo he hecho. Y el cuarto es alivio. No sé si te ha pasado que tenías que afrontar un gran problema y le echaste valor, lo solucionaste y luego se hizo un silencio, una paz vino a tu corazón. Pedimos a Dios que se meta en el camino, pero Dios te dice, es tu responsabilidad, es tu vida. Yo ya morí por ti para que tengas la oportunidad de vivirla. Ahora tú eliges cómo la quieres vivir. Así que vienen días de alivio para tu vida. Vienen días de paz. Pero no vale nada que te vayas con remordimiento. No vale nada que te vayas aquí con intenciones. Vale de algo que mañana tomes decisiones.
Así que me gustaría orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque, Padre, tu palabra es viva y eficaz. Y queremos ser prudentes. Queremos estar contigo, Padre. Queremos que cada camino que demos, sabemos que es el destino que tú has preparado. Dios, tú no nos has dado vida para que vivamos mediocremente. Y en cierta manera no depende de nuestra fe, depende de nuestras decisiones. Porque tú ya has estado ahí delante, ya nos has visto, ya nos has provisto. Padre, lo único que te pido es para cada persona de esta sala, es que nos des valor. Valor para tomar acciones y sacrificios que sabemos que tenemos que dar y que tú nos has hablado con anterioridad en que cada noche, Padre, danos valor para afrontar esas decisiones. Y Señor, trae paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia.